La mayoría de las mujeres han adquirido el VIH en sus camas, con sus esposos, con sus primeras parejas. En la mayor parte de estas mujeres, que aproximadamente son como 27.000 y pico de mujeres viviendo con VIH, que han adquirido con su primer esposo o con su primera pareja. Mi nombre es Elba Marina Soto Calderón, y si te voy a decir mi edad, uy, me vas a decir que no puede ser posible. Bueno, tengo 63 años. Cumplidos. ¿Y cuántos años viviendo con VIH? Viviendo con VIH aproximadamente 20. Guardé este diagnóstico durante 2 años. No quería hablarlo porque yo, bueno, soy madre, tengo 2 hijas maravillosas. Yo tuve una separación del padre de mis hijas y quise en algún momento reiniciar una relación. Y eso me costó el tema de vivir con VIH. ¿Pero por qué? ¿Por qué si solamente tuve una sola pareja? Los estigmas son muy marcados. Primero, el que eres una mujer. Si eres mujer, que eres prostituta. Si eres gay, que eres un, disculpando la expresión, un maricón, las palabras fuertes que se usan. ¿Dónde andarás? ¿Con quién andarás? Seguramente te drogas. Serie de adjetivos fuertísimos en el cual los compañeros, incluso de trabajo, porque yo tuve esa oportunidad de sentir esto, nunca me olvido que estábamos en una reunión de la parte gremial y una de las personas que sabían que yo tenía VIH agarró y me dijo, no te me acerques porque tienes VIH, eres una mujer sidosa, no te acerques. Wow. Mira, ya pasó más de 30 años de la epidemia de VIH, ¿cierto? Y hasta el día de hoy tú no encuentras una atención con el criterio real que debería de darse. Desde que tú llegas a algún hospital o un centro, a una persona que recién es diagnosticada, lo primero que te dicen es ¿con quién estuviste? ¿Cuántas parejas has tenido? ¿Y por dónde habrás estado? ¿No? Es el juzgamiento primero, antes de decirte, antes de darte la orientación correspondiente. Hay aproximadamente 28.000 personas que recibimos tratamiento. 72.000 personas somos diagnosticadas. 10.000 y tantos no tienen acceso al SIS. ¿Qué va a pasar? La persona no puede acceder al SIS, van a venir las enfermedades oportunistas, van a volverse a cargar los hospitales, las pobres personas de alguna manera van a tener sus gastos engorrosos, tienen que tratar de ver cómo es que van a salvarle la vida a esta persona y si no, simplemente se van a morir. Van a haber más muertes y ¿a dónde vamos a retroceder? Vamos a retroceder a la época de cuando no se daba tratamiento. Y estamos hablando del año 97, 98, 99, donde moría la gente en un mes. Tú veías que morían 100, 200, 300 personas solamente por el hecho de no recibir tu tratamiento como debería de ser. Soy Marina Soto, integrante de la plataforma de la Sexo Axis, y esto es lo que está pasando a las personas viviendo con VIH en nuestro país.